visión política del Congreso, aparentemente hay buenas noticias para el futuro de los proyectos de ley que se someterán, según me dicen, las próximas semanas. Miren, por ejemplo, el senador Mitch McConnell, actual líder de la minoría republicana, dicen que abandonó su demanda para mantener una herramienta legislativa conocida en inglés como filibuster, que impedía a los demócratas aprobar leyes con un umbral de 60 votos, es decir, 100 votos, ¿no? Al eliminar el requisito de filibuster, el Senado podría aprobar leyes con una ajustada minoría de 50 senadores, Fran. 50 senadores de los 100 que tiene la Cámara Alta. Se espera que McConnell expanda más detalles sobre el tema durante la jornada parlamentaria de hoy martes, aunque algunos medios están reportando que el líder republicano decidió ceder al darse cuenta de que retrasar la resolución organizativa simplemente no era factible. Y esto, claro, es un tema muy importante porque va a determinar el futuro de propuestas de leyes como la reforma migratoria y también el paquete de ayuda económica de COVID-19, también esos cambios de cambio climático que quiere implementar el presidente Joe Biden. Correcto. En estos momentos en el que el país está sufriendo por una crisis tanto de salud como económica, como distintos temas, el filibuster que retrasa temas y los estanca, pues claramente no era una opción o no debería ser una opción en estos momentos. Stephanie, Nicole, nos conectamos con ustedes más adelante.